Ah, sí. Entiendo. Let's go gather some. Nara. Arachatora está muy avergonzado de que Nara lo vean así. Buena Nara. Arachatora es Arachatora. ¿Ustedes cómo se llaman? Me llamo Charmed. Y Paimon se llama Paimon. Nara, Charmed y Paimon. Arachatora entiende. Muchas gracias. Si Arachatora no hubiera conocido a ustedes, habría tardado poco más en recuperarse. ¿Cuánto es un poco más? Arachatora da un poco de vergüenza reconocer, pero ya pasó una vez. Fue por champiñones que encontró. Arachatora tardó en recuperarse mismo tiempo que Lotos ni Lotpala tardaron en abrirse y cerrarse dos veces. Florecieron y marchitaron. ¿Eso no son dos días? Dos días. Arachatora ya entiende. Así que eso significa día. Nara, son muy interesantes. ¿Dos días es mucho o poco tiempo? ¿Qué opinas tú, Charmed? ¿Dos días es mucho o poco tiempo? Depende de para qué se utilice ese tiempo. Bueno, eso es cierto. Pasar dos días enteros llorando es mucho tiempo, pero dos días en la vida de un jabalí salvaje tampoco es mucho, ¿no? ¿De verdad? Así que es mucho tiempo. Pero si tú eres Arachatora, ¿eres familia de Arapakati? ¿No? Pero eres el hermano de Arapakati, ¿no? ¿Cómo saben eso? Arapakati es hermanita de Arachatora. ¿Entonces son familia o no? Tal vez sea diferente para los Aranara. Bueno, esto es lo que pasa. Festival Utsava se celebrará pronto. ¿Qué debería hacer Arachatora? Arachatora todavía no ha preparado ingredientes necesarios. Festival Utsava es mejor momento para demostrar a Arasaka, Arapas y Arafala que platos con champiñones son más ricos. Entonces, Arasaka, Arapas y Arafala. Los nombres de los Aranara son muy difíciles. Arachatora, ¿dónde están tus hermanos? Nos separamos para seguir nuestros propios caminos de práctica, igual que ríos se dividen en arroyos. Entonces, ¿se separaron? Debemos practicar cocina para preparar manjar supremo. Pero ellos no reconocen valor de platos con champiñones. Champiñón tupeta es mejor. Por eso decidimos practicar cocina por separado y perfeccionar nuestros propios manjares supremos para poder comparar más tarde. Así que eso fue lo que pasó. Bueno, ya que se trata de perfeccionar los manjares supremos, es totalmente comprensible. ¿Y dónde están las tupetas esas? Marana se propaga a gran velocidad. Y ha ocupado territorio de tupetas. Así que ahora es una zona marchita. Paimon espera que Rana esté a salvo. Arachatora teme que sus terribles garras ya hayan arrancado preciados champiñones de Arachatora. Seguro que ustedes ya saben que Marana es muy, muy peligroso. Sin tupetas, Arachatora solo podía probar champiñón raro que ningún Aranara había probado nunca. ¿Y qué pasó? Ahí fue cuando vimos a Arachatora llorando. Arachatora lo siente mucho. Ahora que Paimon lo piensa, ya nos encargamos de las zonas marchitas y del Marana, ¿no? Sí. Fue pan comido. Increíble. Así que ustedes son suficientemente fuertes como para derrotar a Marana. Bueno, Arachatora no le extraña. Como Nara Charmed pudo curar a Arachatora con poder de reina menor Kusanali, seguro que fue fácil deshacerse de Marana. Por eso Nara Charmed... A Arachatora le gustaría que acompañaras al lugar donde crecen tupetas. Es nuestra oportunidad para probar un delicioso plato con champiñones. Charmed, todo sea por reunir a los hermanos de nuevo. Muy bien, de todos modos, ya se lo habíamos prometido a Arapakati. Bien, están en cueva de ahí delante. Vengan con Arachatora. Busca tupeta. Solidify! Everybody stand back! The wind knows. As one with wind and cloud! Shut! Busted! A ver, que es que no quiero ni darle al Silly. Se ve más grande que un hongo común. Será mejor recogerlo después de eliminar la zona marchita.
Stabilize. I'm going in. This is order. Bueno, ya tenemos una zona más despejada. Aquí está la tupeta que tanto deseaba Arachatora. Tupeta, si perdieras tu dulce fragancia, ¿seguirías siendo tupeta? Este champiñón huele muy bien. Bueno, salgamos de aquí. Vuelvo. Arachatora ha tenido mucha suerte de haber conocido a ustedes. Este sabor de tupeta completamente madura es mucho más fuerte que la última vez que Arachatora olió. Parece que ha crecido bien aunque Marana haya ocupado su territorio. ¡Maravilloso! Bueno, ¿podemos probar ya la tupeta? Claro, porque han sido muy amables con Arachatora y porque objetivo de Arachatora era servir a Nara delicioso plato con champiñones de Arachatora. ¡Yuhu! ¡Una tupeta! El fresco aroma del champiñón inunda el ambiente. Sorprendentemente, el plato carece de sabor alguno, rebosa vitalidad y está demasiado duro como para masticarlo. Vaya hombre. Ya está. Arachatora por fin terminó de practicar cocina. ¿Qué piensan? Arachatora está seguro de que es mejor plato que Nara haya comido jamás. Ñam, ñam, glup, glup. Vaya, te cuesta masticar. Te cuesta tragar la comida. Si te esfuerzas mucho, es comestible. El champiñón huele de maravilla, pero el sabor y la textura no van mucho con nuestros gustos. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando Arachatora lo sirvió a aquel Nara, dijo que estaba muy rico. ¿Aquel Nara? Sí, Arachatora sirvió plato de champiñón a Nara y como estaba delicioso, él terminó en santiamén. Debería saber bien. A cada aranara crecen hojas diferentes, así que Arachatora supone que en Nara también tienen gustos diferentes. Así es. Oye, y ahora que Paimon lo piensa, ¿cómo es que los Aranara no les gusta el fuego si parecen hojas? Claro. Claro que tenemos miedo al fuego. No les asusta, no les gusta. Claro que tenemos miedo al fuego. A veces incendio puede convertir bosque en páramo, correcto. Pero a fin y a cabo, para practicar cocinar, Arachatora tiene que perder miedo al fuego y aprender a controlar su tamaño. Así que es eso. Bueno, ya va siendo hora de que volvamos. Arapakati nos está esperando. Está bien, Arachatora volverá a Vanarana ahora mismo. No está bien hacer que hermanita de Arachatora se preocupe. En cuanto a hermanos de Arachatora, Arasaka, Arapas y Arafala están cerca de Villa Gandharva, floresta, Apam y montaña de Bantaka. Muchas gracias, Nara Rubia. Eres deslumbrante como sol. Paimon también es más o menos genial. Gracias por ayudar a hermanita de Arachatora. ¿Por qué Paimon es más o menos genial? No hay que preocuparse por eso. En fin, Arachatora no sabe cómo pagar su ayuda. Arachatora ha decidido que dará a ustedes su receta para manjar supremo. Quizá guste más su sabor cuando sean mayores. Charmed, deja que Paimon modifique un poco la receta. Debe haber una manera de convertirlo en un plato original y delicioso. Vale. Yo te dejo, Paimon. ¿Cómo no? Como no, completamos una misión, pero desbloqueamos... ¿cuántas? 3 misiones más. ¿Cómo no? Osmanthus, sí, Arconte, sí, ya solo me faltas tú así. ¡Ay, qué bien!